Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, disfrutando de la vida dentro de lo que cabe, claro está. Bueno, hoy no hay tanta bulla aquí, en el reino Baif. Fíjense que ni los pájaros, que siempre están los pajaritos, a lo mejor ahorita empieza el concierto, pero hay una tranquilidad tremenda aquí. Tengo que ver e interpretar eso, porque no lo había visto este silencio tan grande, esta tranquilidad. Y bueno, después de la calma viene la tormenta, dice. Espero que no sea ni en nada tormentoso. ¡Ah! Esto es un stand-by espiritual, creo yo. Pero hoy estaremos hablando de... Yo en una ocasión toqué ese tema muy... muy sutil, así, por arribita. Pero hoy voy a ampliarlo un poquitico más porque ya me han preguntado, me han escrito, me han vuelto. Y ahí llevan en esa, llevan en esa. Y entonces yo ya definitivamente voy a hablar sobre este tema que tiene que ver en las iniciaciones y en la liturgia de Palo Mayombe o Palo Monte. Las personas homosexuales. Las personas homosexuales. Y ya me imagino que uno cuando hay alerta a ver qué cosa lo va a decir Montoya en esta ocasión. Ah, yo lo único que voy a decir es las cosas como son. Punto. Yo sí soy bien estricto en lo que tengo que decir cuando tengo que decir las cosas como son, en blanco y negro. Y yo sí no soy hipócrita. Jamás lo he sido. He pecado por eso. Porque yo no soy hipócrita. Y en esta ocasión tampoco lo voy a hacer porque se trate de un tema que tiene como revolucionado a la sociedad. Esto ya ha implicado ya a niveles ya estratosféricos, gubernamentales, el asunto del homosexualismo. Y claro está que yo siempre he dicho que cada cual hace con su trasero un tambor. Lo que le den la gana hacer, esos son sus problemas y son sus derechos, y hagan lo que le dé la gana. A mí, por lo menos a mí no me interesa nada de eso, no me importa. Y conte que le voy a decir que yo he tenido, ya no, pero yo tuve amistades, mi esposa y yo tuvimos amistades homosexuales, muy buenas. Tremenda persona, tremenda gente, mucho mejores que 20 heterosexuales por ahí, que bárbaros y bestias. Y les digo que teníamos porque es que esas personas han fallecido. No conozco ya ninguno de ellos que haya quedado, que esté con vida. En los años 80 murieron muchos de ellos. Por diferentes motivos, entre ellos mayormente lo que era el H, bueno, el EI, HB, qué sé yo, las letras esas que le tienen a esa enfermedad. Y y otro que de viejo ya también. Y entonces, a partir de cierta fecha, bueno, ¿por qué no tuviste más amistades que eran gays y eso, y homosexuales, qué sé yo?
Bueno, simplemente porque cambiaron los conceptos. Yo para mí que no podemos hablar de todos, ¿no? Pero eran otras épocas donde la persona homosexual se daba a su lugar. Se daba a su lugar. Bueno, ¿cuál es el lugar, Montoya? Bueno, a su lugar. ¿Cuál es su lugar? Que eran personas que sus intimidades no las pregonaban. Ni tampoco se manifestaban de una forma pública, desfachatada. Fuera de lugar, fuera completo de lugar, como lo estamos viendo hoy en día desde los años 90 y pico para acá. Se rompió el corojo. Estos eran personas que ustedes los veían medio amanerados y eso, y qué sé yo cuándo, y tenían hasta sus parejas y esas cosas ahí, pero eran personas que vestían normales. No, usted no lo veía disfrazándose ni con ningún tipo de facha que fuera algo fuera de lo que es lo normal en un masculino, o en una mujer, o en un hombre. Eran homosexuales, pero vestían igual que usted y yo. Normales. A diferencia de lo que estamos viendo hoy en día, no se veía tampoco esa cosa de estar andando vestidos mujeres, de los homosexuales hombres, vestidos de mujer, ni ninguna cosa de esa, ni que si yo me corté esto y me arranqué aquello, y que si me operé y no me operé. Y después en el caso de las lesbianas, parecen hombres. Y yo nunca vi las lesbianas tampoco así, con esos aspectos así, que parecen unos machones. Eran normales. Normales, mujeres, se veían normal. Pero cambia el paso María Guayabó. Cambia el paso María Guayabó. Y ya les dije que yo hablo en blanco y negro. Yo no considero que la cuestión de la homosexualidad en sentido general, no solamente dentro de lo religioso, es una preferencia que cada cual con su vida. Un tambor. Ahora, cuando vamos a las cuestiones religiosas, les voy a decir cómo era esto. Antes, en Cuba, bueno, en mi época de joven y esa cosa, angulero, guapo, y sí, era guapo, y entonces yo practicaba como muchos tantos que andamos involucrados en este mundo de la gangulería y esa cosa, el palo y los abacuaces y eso. Porque recordemos que del palo salían los abacuaces, mayormente, entre los paleros. Y de allí de los barrios, los guaposos y eso, que entonces eran señalados, los escogían y entonces los marcaban y eso para ver si pues, eran candidatos a hacerse abacuá o jurarse en palo y eso. Y entonces había las reglas. Reglas. Que vaya, que se atreviera en aquellos tiempos a un homosexual decían que decir que era palio. Era tatenquiza y que él tenía ahijado y que él juraba en palo y que tenía. No, 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 no. Eso es que eso ni imaginado, eso no existía. Se lo comían vivo. Yo no sé en Cuba ahora cómo está funcionando eso.
Pero en aquellos tiempos no había arreglo. Ningún homosexual podía jurar en paro. Y en el caso de las mujeres que juraban en palo, como eran muy reservadas, no se sabía si eran homosexuales o no. Y en el caso de los hombres que eran homosexuales, pero eran muy reservados, pues tampoco se sabía. Ah, pero yo sí soy la bestia, porque a mí la enganga mía me dice si es homosexual y no, porque yo tiro, y ella me dice, eso es mentira. Eso es mentira. Un homosexual que no tenga ninguna apariencia homosexual, ni se le vea con hombre, ni se le vea con nada, es homosexual. Aquí no hay ganga, ni hay enquisa, ni hay la madre del tomate que le diga a usted si es homosexual o no lo es. Nada, tan simple como eso. Y habían homosexuales de eso que no se les sabía nada. Y no tenía ninguna apariencia homosexual ni eso, que eran más bravos y más guapos que los guaposos esos que habían por ahí, por el pueblo, y te metían cuatro puñaladas. Te metían cuatro puñaladas. Porque yo conocí un guapo en Cuba, allá en el Cotorro. Guapo eso, barriero eso, malincuí. Que. ¿Quién iba a saber que era homosexual? Y entonces él, no voy a decir el nombre de eso, allá en Cuba era matarife, era de todo. Y entonces yo un día me lo topé allá acá en el, vino por el Mariel para acá, en el 80, igual que yo. Y entonces me lo topé un día ahí, ya hice la historia, pero me lo topé ahí en Miami, en un lugar ahí, una cafetería de vestido mujer. Y cuando llegó estaba yo zurdo, zurdo, porque ahí me decían zurdo, el zurdo. No es porque era izquierdista, comunista, porque yo soy ambidiestro. No veo como yo casi todos los gestos lo hago con la mano izquierda. Y entonces, zurdo, zurdo. ¿Y quién son tú? Yo soy fulano. Coño, ¿pero qué te pasó? Nada, que definí mi, qué sé yo, cuándo. Le definiste aquí o ya lo tenía definido allá. No, allá, no, tú sabes cómo era la cosa, qué sé yo, y estaba vestido de mujer y pintado y todo eso. Pero no se me parecía, le digo, coño, compadre, pero mejor anda vestido de hombre, porque mira que tú te ves feo. Para parecer una, oye, tú como mujer eres fea con cola. Para una se le va a lavar la palabra. Dice, oye, pero tú siempre, como siempre, de sarcástico y de gracioso. Y de sarcástico y de gracioso. Quítate de la basura esa ahí, que tú tienes que andar en eso. No, no, no. Lo que pasa es que yo nunca ando así. Lo que pasa es que trabajo en una cosa esa de que se hacían cosas de mujeres, esa de gay, qué sé yo, se metían de mujer. No, entonces ahora voy para allá. Y la chivienda y qué sé de cuándo, pero después yo me he visto normal y qué sé yo, digo, pero tú sigues siendo guapo y matarife y eso, vestido de mujer, ¿no? Y dice, no, 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 así vestido de mujer le meto cuatro puñaladas y se mueva. Era horrible, no era fácil el socio ese. Quiero que te sepa que yo lo coloco que era bofín, así. Ahí en el barrio, allá en la lotería, en el Cotorro, La Habana, Cuba. Y entonces, así funcionaba. No había manera de entrarle al palo, mayombe, nada de eso, eso. Porque eso eran reglas establecidas por los ganguleros. Pero ahora yo les voy a decir por qué. Bien, el asunto de esto no es que un homosexual no pueda ser palero o no lo pueda hacer. Aquí todo el mundo puede ser lo que quiera ser. Si quiere ser estar jurado en palo, quiere estar esto, quiere esto, eso es un derecho humano y espiritual. Eso no tiene que ver nada. El problema, o sea, Dios no puso ninguna restricción que dijera, o los homosexuales no pueden ser paleros, no pueden ser esto, sino que son reglas. Son reglas de los hombres.
Y entonces se establecieron semejantes a, por ejemplo, a las restricciones que tienen las mujeres. Las mujeres tienen, cuentan con una situación física, que es la menstruación, que sí tiene que ver ciertos secretos, ciertas cosas con las cuestiones del palo, porque las mujeres tienen un poder exclusivo que no los tiene el hombre. Por eso yo siempre he considerado y siempre he dicho que el hombre es quien maneja todos los engaños, tiene la ciencia, conocimiento, es brujo, todo lo que le da la gana. Pero yo siempre he dicho que las mujeres, en el sentido de enganga, de inquisa, de manejar los secretos de la naturaleza, cuando se están manejando correctamente bien, como es lógico, no los inventos que hay hoy en día, las mujeres tienen un poder superior al hombre. Ay, ahora no venga usted, tata, diciendo que no, ni nada de eso, que ustedes saben bien que las mujeres son más fuertes que todos nosotros, hasta para parir, para todo, es más fuerte, nosotros somos también un pendejo. Ahora que nada más que no, un dolorcito y ¡ay! Entonces, ellas tienen un poder superior espiritual cuando se llama de combinar la liturgia con él. Entonces, ¿por qué se restringen? Porque hay ciertos secretos con relación a su menstruación, que ya hay que restringir un poco por ciertas cosas, que es para el bienestar de ella, no es por la cuestión de las gangas y eso. Ahora, si una mujer coge, ejemplo, cualquier cosa que esté sucio de la menstruación y se lo tira una ganga, ahí sí se fastidió la ganga, quedó en la página 2. Porque precisamente conserva ese tipo de secreto que está vinculado. Eso es un secreto muy profundo, que a lo mejor un día yo lo explico y eso. ¿Cómo funciona eso? Es por eso de que los ganguleros verdaderos tienen gangas adelante que son ficticias, son falsas, y las verdaderas gangas están, ¿cómo se llama esto?, escondidas entre las gangas o en un lugar específico y demás, y etcétera. O si las tiene directamente, ahí no puede llegar nadie. Donde están esas gangas. Aquí un puntero y un puntero que un vaco fula y ninguna mujer puede pasar de para allá. Ningún hombre ni nada de eso. Y no se puede llegar porque te le tiran y entonces quedó. Bien, pero ¿qué tiene que ver los homosexuales con esto? Es que tienen la parte entonces de la mujer, que la mujer tiene relaciones sexuales con los hombres. Y al tener relaciones sexuales con los hombres, entonces tienen el puritanismo de que a las mujeres tener relaciones sexuales con los hombres, de todos tipos de relaciones sexuales, pues ellas no pueden tocar las gangas, no pueden soplar las gangas porque las destruyen por los actos que tienen ellos sexuales, de diferentes tipos. Y entonces los ponen como que sus manos están sucias de un hombre y varios aspectos que a mí no me gusta estar hablando mucho de eso, pero bueno, y que eso destruye las gangas y que las echa a perder y que no sé qué cosa. Si usted le pone a buscar la lógica a eso y tiene que ver con que, óigame, este tema es un poco cabrón, ¿sabes? Pero bueno, si usted se pone a mirar desde el punto de vista de que una mujer tiene todos tipos de relaciones sexuales con un hombre y entonces echa a perder las gangas porque viene con las manos sucias del hombre y viene esto y viene aquello, ah, ta, 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 tu, tu, ta, ¿dónde está Miguel? Y toda esa cosa. Bueno, ¿y por qué usted que es hombre, porque cómo usted no echa a perder las gangas? Porque usted se toca todas sus cosas ahí y las gangas no se echan a perder. De hombre, y quien maneja eso son los hombres. Encuentro la lógica. Entonces, las cuestiones de las mujeres tienen más bien que ver con su menstruación que con todo eso de que si andan con hombres, y que si soplan la ganga porque ellas tienen relaciones con hombres, entonces le tiran cosas a la ganga cuando la soplan, y que si la tocan, y usted se toca todo siendo hombre.
El hombre hasta se arranca fundido, sin darse cuenta. Ah, son cosas bastante pesadas hablarlas, pero aquí hay que aprender de todo. Hay que romper el mito y el cuento de chanchullejo. De todas estas cosas, porque yo utilizo la lógica. Ah, no, pero que ese es de otro, que es otro de qué, si todos los hombres son iguales. Todos son iguales, uno con más feo, el otro mejor parecido, el otro con una estructura mayor, el otro más chiquito, pero todos son iguales. Es la misma cosa. Entonces, la restricción del homosexual es también es igual que la de la mujer. Y más bien era porque quienes juraban ahí eran los guaposos, ambientosos, los que eran bacheche, reventó, tata que tango en furi, tata en furi. Y porque aquí donde sale el curiñán, el abacuá, no sé qué. ¡Ah! Y todos esos tipos de mitos que fueron establecidos por los hombres precisamente para regular su ambiente, para controlar su ambiente. Entonces, definitivamente no significa que los homosexuales no puedan ser paleros, ni no se puedan jurar, ni que nada de eso. Pueden ser todo lo que les dé la gana hacer aquí en este mundo. Ahora, si es por la cuestión de la ley de los hombres, ya sé, aquí somos bestias, somos bárbaros, y ya yo ni creo en la mayoría, no voy a decir todo, ¿no? Porque yo no me puedo incluir en esa jugada, yo no, yo soy un hombre 100%, lo he sido toda mi vida. Pero hay por ahí algunos que se hacen los bárbaros, que son bestias, que se hace cuando, y ya son. Andan buscando por ahí homosexuales. O se venden. Y dicen que en Cuba está pasando eso mucho. Pasa en todos lados, pero dicen que en Cuba se ha convertido en un modismo. El venderse sexualmente. Entonces, parece que eso se ha convertido como en un virus que salió del. No sé, no sé si salió de la tierra, de las patas de una cabra, de los murciélagos, de los cucuyos. No se sabe dónde salió ese virus, que se ha desplazado una tonga de homosexuales, de gays, lesbianas y todo eso, y eso es horrible. Y aparte de eso, la facha que tienen. Pues fíjense. Que conmigo lo que no se cuadra es la facha esa. Por eso que yo dije en un video anterior, usted puede pertenecer al Reino Baif. Usted puede visitar el Reino Baif para cuestiones de liturgia religiosa. Usted puede ser un estebanista que visite esto aquí. Puede ser un estebanista sin visitarlo, siguiendo la filosofía mía y de Esteban I. Y puede serlo, pero cuando usted llegue aquí, usted me tiene que llegar a mí de una manera formal. Aquí no me puede llegar aquí un hombre vestido mujer, ni una mujer vestido hombre, ni ninguna cosa esa, porque yo sí ahí sí no entro en esa. Yo acepto a todo el mundo como es podemos decir, su decisión, de cómo él es su tendencia sexual. Es un fenómeno, pero aquí no quiero un relajito aquí. ¿Por qué? Porque yo entiendo las personas que son homosexuales, que son artistas. Como en el caso del socio este que me encontré con un artista y después en otra ocasión me lo encontré también, era la misma persona vestida de hombre y todo, y no se le veía ni nada, la misma cosa. No se le veía que era homosexual ni nada de eso. Y entonces, ya conmigo no va ese relajo aquí. Y nada, eso no es un relajo, es un derecho. Es un derecho, pero para mí es un relajo. Y yo, si yo fuera anti-gay, anti-homosexual, porque se sabe porque a veces digo y digo homosexual, porque gay significa alegre.
La palabra gay significa alegre. En el proverbio del lenguaje americano es alegre, como happy, que son divertidos. Pero los verdaderos gays son los millonarios, no son los... Sí, como dice Maragué, si tú no eres millonario, no eres gay, eres tal cosa. Ahí te metes la palabrota esa que usamos nosotros los cubanos, que no quiero decir aquí porque estamos en YouTube y en esta cosa, y a mí no me gusta ser grosero aquí. Y entonces, pero te estás riendo con sarcasmo y te estás riendo con así, porque así es cierto la vida. Yo no puedo entender cómo los cubanos se contagian con todos los gringos estos, con todos estos americanos, con toda esta bola de gente, cuando nosotros hemos sido toda la vida unos jodedores. Inclusive hasta los mismos homosexuales participan de la misma jodedera de todos nosotros. Esto es igual que los negros. Hoy en día no le puede decir negro ni puede decir negro, porque si dice negro, que si no sé qué, que sé yo cuándo, y los negros en Cuba. Hasta se divertían y jodían con la misma cosa que tenía que ver con los negros. Porque los negros eran como cualquiera. Lo mismo un blanco, un chino, que quien sea. Y no tenían ningún complejo ni ninguna cosa de esa. De que si soy negro, que si fui esclavo y todas esas cosas que están viviendo. Hoy en día aquí, esta gente que están hablando de 300 años atrás, que si 200, 400, una tonga de años para atrás y que si es, y todavía están con la venganza esa y la cosa, cogiéndola con los blancos, y que si los blancos esto, que si los blancos, y qué culpa tienen los blancos si los blancos fueron quienes liberaron a los negros, chicos. Y los mismos personas prominentes, que no son gays, apoyaron a los homosexuales y a los gays para todas esas libertades que tienen. Ahora, el relajito es que no se cuadra conmigo. Y yo sí estoy de acuerdo con que, fíjese, yo no hallo que sea moral ni que una pareja heterosexual esté en una guagua, en un lugar público ahí, con su chupadera y con su lengüeteo y su cosa ahí delante de las personas, porque eso da mala impresión. No es lo mismo un besito de piquito de eso, de llegamos, que nos encontramos, ay, 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 mete mano por abajo, por arriba, por el costado, y delante de todo el mundo ahí, o en un tren, o en una guagua, o no sé qué, y eso lo están haciendo también un par de hombres y todo eso, y ¿sabe por qué? Porque yo sí tengo la prueba de eso. Por una desgracia un día en una guagua de Disney World. Porque yo iba con mis nietos, iba con todo eso, y un par de tipos ahí agarraron ahí, parecían que estaban en un motel de La Habana ahí, de allá de la Monumental. De eso de que la gente iban y salían, entraban y salían. ¿Qué cosa es eso? No es tu derecho y todo eso, pero lo mío es que tú me respetes ahí, mis nietos y todo eso ahí. Yo no quiero que ellos vean lo que tú estás haciendo. Y si lo hace delante de mí, vamos a tener problemas. Lo van a tener. Tenga la copia de seguridad. No, que te vas preso, que de eso. A mí que no quiero echar malas palabras. Porque yo soy también grosero, para que lo sepa. Yo soy fuerte, yo también meto duro. Pero no me importa. Porque usted tiene que respetar. Una cosa es arte y otra cosa es esto. Y todo ese tipo de cosas, pero cuando usted se trata de cuestiones donde termina el derecho suyo, comienza el de los demás. Y aquí mismo, dentro de las religiones estas aquí, usted puede ser lo que usted le dé la gana, pero aquí usted no se me presenta. Y esto lo estoy diciendo ahora para que sepa, que pretenda que yo le vaya a dar un servicio religioso aquí, o sea, le va a dar un servicio religioso aquí, y es un hombre y va a venir aquí vestido de mujer, ni ninguna cosa esa, no pida cita, que no venga aquí, no nada de eso. Ah, usted quiere declarar que, ¿cómo le dicen a esa cosa cuando uno es no le gusta a los gays? Ahora se me olvidó. Homofóbico.
No, no, aquí no hay homofóbico, aquí lo que hay es respetórico. Aquí hay que respetar. Aquí hay que respetar. No, usted, ahora usted es una persona normal, bien vestida ahí, de esto, lo que usted le dé la gana, que usted no tiene ninguna cosa de esa extraña, ni nada de eso, y usted viene y se siente y me dice, no, porque yo soy gay. Yo, no, está bien, tú eres gay. Yo te atiendo, igual que atiendo a todo el mundo, ahora no me venga vestido mujer aquí. Ay, tampoco se me venga aquí a estar desbaratando ahí, descocotando, ni que soltando todos los huesos y desplumando todo esto aquí, que yo no mato animales. Aquí usted no va a ver pluma aquí. Usted tiene que comportar conmigo como si usted es un gay, pero compórtese delante de mí como un hombre, porque yo soy un hombre. Y para mí las que son mujeres son las mujeres. Y usted es una persona que tiene una tendencia, que es su derecho y es su cosa, pero adelante de conmigo no venga a practicar ningún tipo de cosa extraña de eso. Porque yo no lo acepto. ¿Ya querían saber cuál era mi punto de vista sobre los homosexuales y cómo funciona, ¿eh? En el palo, en la religión, en todo lo que usted quiera? Tienen derecho a jurarse, a jurar en palo, a tener ganga, a hacer todo lo que le salga. Incluso si un homosexual tiene una enganga y es buen palero y esto, eso, no tiene restricciones. Es un hombre. Ese no tiene menstruación. Ninguna cosa esa. Puede jugar engando como le da la gana. Ahí sí yo no soy de eso, de que no puede ni nada de eso. Eso es una mentira. Al decir eso es mentira, es discriminación, es apartheid y es a la vez crueldad. Sí tienen los derechos a hacer todo lo palero, a todo lo que salga ahí. Ahora que ya vayamos a caer en la cuestión de que usted me tiene que respetar a mí porque yo no acepto vestimenta extraña, ni ninguna cosa de esta, ni que te metes partiendo ahí adelante de mí, porque a mí no me va a conquistar de ninguna forma en eso. Usted se me pone derechito, como acabo de verla ahí. Bueno, es medio amanerado y esas cosas, bueno, eso es otra cosa, pero no la partidera. Ni vestido mujer, ni nada de eso, yo eso no lo acepto. Igual que no acepto si hay una ceremonia y está, hay un homosexual que es un tata y está ahí partido y está haciendo eso, ahí usted no me va a ver tampoco. Y si hay alrededor de gente también con la partidera, vestido mujer y tal, tampoco me lo acepto, no voy a estar ahí. Entonces, si existen ya plantas o existen casas de palomonte que son de homosexuales y todas esas cosas y forman su relajo ahí, ese es su problema. Ese es su derecho también, a mí ese es otro derecho, usted encerra en su casa lo que usted le da. Eso sí, nadie se debe meter en eso. Ahora que usted tenga un engando, una enganga de verdad, y que de verdad la ganga sea de verdad curiñán, de verdad la que son, de huele que son, de huele que son. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, Montoya, tú juras homosexuales, tú juras... Bueno, chicos, hasta ahora, hace muchos años, yo juré una persona en Cuba, cuando en el año 1977 creo que fue, ¿sí? Como en el 77, 78 por ahí, que era uno del barrio ahí, normal, un tipo normal y todo eso. Y entonces cuando me lo topé de nuevo en Nueva York, resulta ser que era homosexual, no sé qué, tenía su pareja y vivía con su pareja y todo eso ahí, era ya dormido, yo lo había jurado, en palo. Y yo estuve en su casa, pero un par de gente bien, bien formal, ¿eh? Y yo quiero que usted sepa que ese señor era el que era pareja de ese ahijado mío, era famoso en Nueva York, en el mundo ese de los travestis, eso de que se vestían y hacían show y esa cosa. Estamos hablando de los años, a los principios de los años 80. Famosísimo el tipo, ¿eh? En Nueva York, a él le decían George Dutch, y hacía unos papeles de esos tremendos, porque yo sin... un día con
Yo ahí en su casa, que llegué ahí a su casa, ahí, yo estaba ahí en su casa en ese momento. Veo y sale, y qué sé yo, y me dicen que era la hermana del otro, que era el mismo, pero me dijo que era la hermana. Uy, yo me tragué el fenómeno de que era la hermana, le veía un parecido, pero una mujer ahí. Y ahí dice, ella hace papeles de. Trabaja en los teatros y eso, artista. Ah, sí, y no se cogió y hizo el papel de que. De la Traviata. Y yo mirándola ahí. Era un artista, esa mujer era un artista, era una bestia. Haciendo la avispa ahí, dando vueltas. Y cogió y. No, 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 me quedé estupefacto, ¿no? La clase de papel que hacía ahí de la Traviata esa. Ay, se terminó la Traviata, don señora, bueno, ha encantado, ese cuando, tú. Y yo no sabía que era una avispa, estaba dando vueltas. Entonces yo no sabía que se trataba del mismo socio, ¿eh? Y ella, entonces vino otra persona que estaba ahí, era gay también, el tipo. Y me dijo, ¿viste la hermana de fulano como que es una artista famosa? Digo, chico, lo único que no coordina es que ella es hermana y es artista, pero se llama Jordache. Y ese nombre no es de una mujer. Entonces dice, ¿de verdad que no, tú no te has dado cuenta quién es esa persona? Digo, no, 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 dice, ese es fulano. Ah, tú estás jugando conmigo. Ese es fulano. ¡Joder! Sí, ese es fulano. Y era una persona que cuando estaba normal, que no estaba con esos trajes y esas cosas, era un caballero, un hombre. Era un hombre. Y era gay, tenía su pareja ahí, que era el ahijado ese que yo juré en palo. En Cuba. ¿Quién se iba a imaginar? Yo porque sabía que vivían juntos y ya lo sabía, ¿no? No supe todo eso, pero en la calle quién se iba a imaginar que esas personas eran homosexuales, ¿no? Y que eran pareja, ni nada de eso. Eran otros tiempos. La avaricia rompe el saco. Y cada cual se busca su problema. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay quien le dan una uña, después se quiere coger el dedo, la mano entera y el cuerpo. Y esa es la equivocación. Recuerden que yo siempre he dicho de que hay líneas rojas que no se pueden pasar. De ninguna forma se pueden pasar. Ni por derecho, ni no derecho, si derecho, ni porque no sé qué, ni porque eres bestia, ni que hay líneas rojas. Entonces cuando ustedes hacen así, le dan hasta la línea roja y usted se pasa a la línea roja y ya empezó a perjudicar lo que no tiene que perjudicar. Entonces ya es que usted cogió la uña, el dedo, la mano, el cuerpo entero. Y se le fue a la Catalina. Y entonces después cuando empiezan a suceder cosas y le empiezan a ir para arriba y le empiezan otra vez a tirar contra la pared para volverlo a lanzar a donde estaban, entonces empiezan a gritar. ¿Usted sabe cuál es la mejor forma de uno en este mundo ser feliz? Es ser lo que le dé la gana, siempre y cuando respete a los demás. Siempre y cuando usted no se extralimite. Porque ahora pueden haber ahí dos gays ahí que no están vestidos de mujer y van en una guagua, son una pareja. Pero si se empiezan ahí a machuquear y empiezan a hacer lengua, empiezan a hacer delante de todo el mundo y niños y todo, ya usted está faltando respeto. Como si lo hacen también unos heterosexuales. Ya usted es una persona inmoral. Y máxime ahí en una guagua de Disney Transporter, Transportation o lo que sea, guaguas de Disney.
Usted lo lleva a usted a los hoteles de Disney, hasta dentro de Disney. Donde está lleno de niños eso. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Yo sé de los que siempre he dicho de que usted o a usted no le van a dar respuesta siempre y cuando usted no haga una pregunta. O siempre y cuando usted responda sin que le pregunte. Que Dios Olofin, Alá, Olof Dumare, lo bendiga a usted y a toda su familia. Tengan un buen día, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo.